Renee Dominguez. I'm a counseling intern here at Gads Hill Center in their Healthy Minds, Healthy Schools program. Hola, mi nombre es Sinaí Domínguez. Estoy haciendo mi aprendizaje de consejería aquí con Gads Hill Center en el programa de Mentes Saludables, Escuelas Saludables. And today I would like to show you one way that you can reduce stress through mindfulness, and specifically mindfulness eating. Y hoy les quiero demostrar una manera de reducir el estrés a través de mindfulness, que es traer conciencia en el momento, ¿verdad? O ser presentes en el momento. Y más específicamente, ser conscientes mientras comemos. So mindfulness is just bringing awareness and being to the moment and being in the moment. And one way that you can do that is through mindfulness eating. It's about taking time to really and see what you're eating and really take a moment to explore the flavors and the textures. A través de mindfulness eating, uno se da el momento de tratar de explorar los diferentes sabores y las diferentes texturas de la comida. And you can do mindfulness in a healthier way too. Obviously, you can do it through sweets, right, or your day-to-day meals, but you can also do it in a healthy manner, which would be like eating things like fruit, right? Uno también puede tratar de hacer mindfulness eating en una manera saludable. Obvio, uno puede hacerlo con dulces y comida que uno come día tras día, pero también puede hacerlo de una manera un poco saludable, que es a través de las frutas, ¿verdad? This is one way that you can do it with your kids and try to also have them explore healthier options. So es una manera que uno lo puede hacer con sus niños y tratar de que ellos exploren opciones más saludables, ¿verdad? So for example, today I have raspberries, I have pieces of apple, have some cereal too, bananas. Hoy tengo frambuesas, manzanas, un poco de cereal, plátano. Y a través de mindfulness eating, uno puede tomar ese momento de explorar, oír cómo suena, las texturas, los sabores, ¿verdad? So through mindfulness eating, you can really take that time to really enjoy the different textures, the sounds, right? The crunchiness and all the different flavors of food. So thank you for joining me here today. I really hope this is something that you can incorporate in your day-to-day. Gracias por estar conmigo este momento. Espero que esta sea una actividad que ustedes puedan incluir en su día. And I really hope that it's something that opened up the doors to exploring mindfulness and mindfulness eating. Y también espero que haya sido una manera de que les haya abierto las puertas para aprender un poquito más sobre qué es mindfulness, ¿verdad? Y cómo traer conciencia en los momentos y especialmente en los momentos como cuando comemos, ¿verdad? Con esta comida. Thank you. Muchas gracias.